YouTube. Bueno, nuevo bombazo. Van a estar cayendo los bombazos sí o sí en todos estos días. De hecho, Dana White también ha hecho nuevos anuncios y se vienen próximos videos con respecto a todo esto. Y es que Joel Romero va a estar peleando ahora sí el 24 de febrero contra Thiago Santos, peleón. Se viene una especie de reunificación, si se quiere. La reunificación va a ser entre PFL y Bellator. Van a estar echando a pelear esos campeones. Recuerden, PFL contra Bellator, pero aún así las compañías quedaron como divididas, ¿no? Y entonces ahora van a estar echando campeón contra campeón, lo cual va a ser una cosa... Bueno, campeón contra campeón. Es una cartelera bastante grande en la que van a estar peleando unos cuantos campeones contra otros campeones y peleadores que no son campeones contra otros peleadores de la otra compañía que no son campeones también. Ahí es donde entra la pelea de Thiago Marreta Santos contra Joel Romero y tenemos el regreso, ahora sí, del soldado de Dios Joel Romero, que por cierto tengo la canción con la que creo que debería de salir ese día. Creo que va a salir con esta canción, Mátenme, pero bueno, tengo un socio que es muy amigo de Joel Romero, que van a la misma iglesia y que de hecho él le hizo esta canción. Soldado de Dios, pero no fronteo. Los falsos dioses en ninguno creo. El plan del enemigo yo lo estropeo. Con mi espada el pecado le doy bloqueo. En la tierra ya no hay quien me frene. A mi alma no hay quien la condene. Su palabra se mantiene, sigo Cristo desde nene. Dime tú pa' dónde vas cuando la trompeta suena. El enemigo siempre está más atento. Para la entrada, así que tengo la canción de la entrada, me la mandó desde que estaba en postproducción, me mandó la canción y ahora tengo la canción completa ya de la intro que va a tener Joel Romero allá. Entonces, más allá de estas cosas que no es lo importante, estuve viendo en Tapology que le están dando como 77% de posibilidad de victoria a Joel Romero. Me parece una barbaridad. De hecho, yo veo este como un match complicadísimo para Joel Romero porque Thiago Santos es un tipo que es más joven que Joel Romero. Aparte de que es más joven que Joel Romero, se fue de la UFC siendo todavía top, o sea, siendo un peleador muy bueno. Es verdad que perdió, sí, está bien. Es verdad que ya no era el Thiago Santos de antes, sobre todo después de las lesiones que sufrió. Pero recuerden, le hizo un peleón también a Jon Jones no hace tantísimo tiempo, hace un tiempo ya. Sí, la verdad, hace unos añitos, pero no importa. Es un peleador muy fuerte que se fue de la UFC todavía siendo top. No es que él se fue de la UFC siendo un don nadie. Y además, es que físicamente, Joel Romero, muchos me pueden decir, no, es que Joel es una bestia parda, es un animal. Gente, entiendan una cosa. Joel Romero en la UFC es una bestia, o era una bestia, delante de los 185 libras. O sea, era probablemente él y Paulo Costa eran los más fuertes de toda la división, sin lugar a dudas. Pero ahora mismo está peleando con 205 libras. Gente, pequeño corte comercial, solamente para decirles que ahora mismo aquí en Estados Unidos, web y repito, tenemos un 47% de descuento, prácticamente un 50% de descuento. Échenle un ojo a las ofertas que hay porque prácticamente todo te va a estar saliendo a mitad de precio desde aquí, desde los Estados Unidos. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que utilizan los links que dejo por ahí abajo y seguimos. Thiago Marreta Santos no es un pequeñín. No estamos hablando de un tipo que Joel Romero lo puede dominar o que... No, estamos hablando de un tipo que es tan o más animal que Joel Romero. Estoy hablando en estatura, en masa muscular, estoy hablando en todo. O sea, Marreta Santos es un animal también. Porque veo la gente como que... No, Joel, por el nombre. Pero de hecho a mí la pelea no me cierra demasiado porque Marreta tiene una pegada muy dura. Marreta es un peso pesado también de los que cortaba peso a 205 libras. Marreta es un tipo muy salado. Es una pelea dificilísima para Joel Romero. No es un pastelito de pelea para Joel. Para nada. Y claro, Joel igual le pudo sobrevivir al campeón de las 205 libras. Vadim Denkov, si no me equivoco, es como se llama el campeón de las 205 libras. O al menos es ser el campeón de las 205 libras en su momento en Bellator. Y Joel le hizo una pelea bastante decente a Vadim Denkov. Pero esto no quiere decir que Thiago Santos no sea peligrosísimo para Joel Romero. Es peligrosísimo a pesar de la edad que tiene Thiago Santos. Es peligrosísimo. Y de hecho, yo tengo miedo por un mal golpe. Joel Romero, ustedes saben que es un tipo que, bueno, a mí me cae bien porque es cubano. Es un tipo que donde pelee yo voy a estar con él. Yo quiero que Joel Romero gane. De hecho, yo no voy a estar haciendo predicción de la pelea ni nada parecido. Cuando llegue la pelea voy a decir, creo que puede pasar esto, esto y esto. Voy a más o menos hacer un resumen. Pero no voy a estar haciendo una predicción porque me cuesta. Me cuesta asimilar que, por ejemplo, Thiago Santos le puede hacer un KO a Joel Romero. Y no me gustaría ver un KO a esta edad de Joel Romero ni nada parecido. Pero es que Joel Romero está jugando con fuego en 205 libras. Yo entiendo, Joel es un animal físico, sin lugar a dudas. Pero es que la mayoría de estos animales son tipos de 1,88, 1,90, 1,90. O sea, son tipos muy grandes.
Y muscularmente también son tipos muy grandes. Muy grandes. Joel es una bestia, pero Joel ya tiene una edad. Yo sé que quiere pelear hasta los 50 años. Sé que tiene una genética sumamente privilegiada. Joel Romero es una bestia parda, Joel. Pero los años no pasan en vano. Los años pasan para absolutamente todo el mundo. Más allá de que seas una bestia genética como lo es Joel Romero. Y este es un match que se le complica a Joel. Se le complica porque es que está peleando en las 205 libras, que es una división muy, muy, muy cabrona. Y lo otro que quería hablar era sobre el tema de cómo Arabia está comprando, o Medio Oriente, se está llevando estos grandísimos torneos allá y está pagando muchísimo dinero. Y esa parte me alegra. Yo supongo que Joel Romero se va a llevar un buen cheque por esta pelea, sin lugar a duda, igual que todos los demás que estén en esta cartelera. Se van a llevar un buen dinero, lo cual me gusta bastante. Thiago Santos también como veterano está bueno que se lleve un buen chequezón, más todos los que estén peleando. Pero quiero que vean una cosa. La mayoría de los peleadores, muchos de los peleadores, los que van a estar en esta cartelera, son gente que ya no están en la UFC. Son ex de la UFC. De hecho, la cartelera la va a estar encabezando un ex de la UFC, en Ryan Bader, que es un tipo que es ex también de la UFC, que son históricos también. Y lo que no me gusta de todo esto es precisamente que estén peleando tantos veteranos entre ellos. Es la parte que no me cierra muy bien, que no me termina de gustar. Pero al final, como van a estar chocando dos compañías una con la otra, entiendo que va a ser un evento bastante visto. De hecho, yo lo voy a estar comentando. Yo voy a estar comentando alguna de las peleas porque creo que va a ser un evento bastante interesante. Me lo voy a ver. Me parece un evento interesantísimo. Pero más allá de eso, sí tenemos que entender que aquí están tirando con los últimos cartuchos de gente que no le quiero decir viejos ni retirados, pero que es que ya no están en la UFC. Que son prácticamente personas que la UFC dijo, bueno, ok, váyanse a ganar su dinero en otro lado, con menos competencia, donde no los vayan a finalizar, donde no vayan a terminar ya con su carrera directamente con caos espectacular y todo esto, porque la competencia es menor. Pero no me gusta tanto en el sentido de que, van allá esta gente a tener menos competencia y a llevarse unos buenos cheques y encima terminan peleando entre ellos porque es que pueden ganarle a otros jóvenes también y entonces terminan peleando entre ellos. Es complicado, la verdad. Vamos a ver qué es lo que va a hacer PFL al final con Bellator, porque lo está manteniendo ahí, como diciendo, bueno, ustedes, los mismos peleadores, manténganse ahí, nosotros nos mantenemos por nuestro lado, y ahora mismo, esta unificación, ¿qué va a significar? Me gustaría saber qué es lo que significa. Habría que ver si Bellator le puede ganar, a ver quién tenía mejores peleadores, pero tampoco creo que eso en general diga qué compañía es mejor que la otra, o si una se debe convertir en la otra, pues para mí, PFL es el nombre que debería de permanecer. Debería de absorber precisamente el nombre de Bellator, debería de quedar ya afuera y debería de absorber todos los peleadores. Supongo que es lo que ellos están pensando hacer. No lo sé, no tengo ni idea de lo que les está pasando por la cabeza. Son temas ya que tienen que ver con las compañías como tal, pero sí tienen que hacer algo y tienen que ver aquí qué es lo que sucede, porque hay un problemón que veo. Si los campeones de Bellator logran ser dominantes ante los campeones de PFL, ¿cómo tú vas a hacer para sostener nada más la marca PFL y eliminar la marca Bellator, siendo que los campeones de Bellator le ganan a los de PFL? Sería un tema también. Sería un tema importante a debatir aquí. Hay que ver. Estoy especulando aquí a ver qué pasa cuando llegue el momento. Pero hay muchísimas cosas de por medio. Pero al final lo que quería decir es que es una pelea complicada para Joel Romero. Es una pelea que no me gusta demasiado para Joel. Me la voy a ver, evidentemente sí que me la voy a ver. Me parece que va a ser una buena pelea. Estos dos tipos todavía están en activo y además físicamente los dos todavía se mantienen impecables. Thiago Santos es un tipo que es enorme, que entrena como un demente, que es un trabajador. De hecho, se recuperó de esas lesiones de ambas rodillas. Las dos se las tenía hecha leña, sobre todo después de la pelea con John. Esas rodillas no estaban bien, tuvo que operarlas. Aún así, regresó a la UFC en un nivel bastante bueno e hizo algunas peleas buenas dentro de la UFC. Así que Thiago Santos no es ningún manco, como muchos están pensando, que creen que Joel Romero lo va a pasar por arriba a Thiago Santos. No. Y Thiago Santos es un 205 libras de verdad. No vayan a pensar que este es un tipo, un paquetón de gofio que se lo va a comer Joel Romero. No me parece que sea así. En el caso de que lo haga, vamos, habría que hacerle un homenaje a Joel, porque es que le estaría ganando a un tipo que estuvo a esto de ser campeón de la UFC en su momento y que se mantuvo en el top 5 durante muchísimos años. Y que yo te diría que a día de hoy se mantendría entre el top 5 y el top 10 de las 205 libras, pues es un hombre muy duro, Thiago Santos, es un tipo muy duro. Si Joel lo logra ganar, no sé, pero hay que hacer algo importante con Joel ya, si le logra ganar a Thiago Santos, sin lugar a dudas. Esta va a ser una buena pelea, que no les quepa la menor duda. De todos modos, como siempre, ustedes me han dicho por abajo lo que piensan. Y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Oh,
He's getting hammered here. Yes, he is. Top of the That's it! Thiago Santos! Oh, my God. Leg lock style, but he's under attack now. We may not see. By knockout.